Tiene el uso de la palabra el diputado Miguel Nani. Muchas gracias, señor presidente. El impuesto solidario que impulsa el gobierno por única vez es la prueba viviente y cabal de que el país está en fuera de eje. Es una medida que expulsa, que no atrae inversiones. Eso explica quizás el éxodo de empresas que hay a nuestros países vecinos. Yo me pregunto por qué el gobierno se obstina en repetir medidas que han fracasado en todo el mundo. Y digo que el país está fuera de eje y encima a su cansancio estructural le añade este impuesto. ¿Por qué digo que el país tiene un cansancio estructural? Y fíjense en el contexto que crea un impuesto más. Está la inflación desatada, el Banco Central sin reservas, el dólar por las nubes. Hay una inseguridad jurídica al orden del día. Me pregunto, ¿quién va a querer venir a invertir? ¿Qué ahorrista va a sacar sus dólares bajo el colchón y va a poner la plata sobre la mesa y apostar por la Argentina? Sobre los 168 impuestos ya existentes, vamos a añadirle uno más todavía. Hace un año precisamente aparecía el COVID-19 en el mundo. Muchos países tomaron distintas medidas, algunos más restrictivas, otros menos restrictivas. Lo que no hizo ningún país es agravar sus impuestos. Nosotros en Argentina decidimos ir a contramano de lo que hace el mundo. ¿Qué hicimos? Mientras el mundo apalanca sus crisis, sus empresas y sale de este estancamiento económico con paquetes tributarios, con condonaciones de deuda, baja de impuestos, la Argentina sube impuestos, crea impuestos, convirtiéndose en la nación más gravosa del mundo. No es casualidad, por eso digo, que en el país vecino, con enormes ventajas tributarias, haya ya un éxodo, no de empresas, de emprendedores sencillos y humildes que se van de la Argentina hacia Uruguay, por ejemplo. Esta es a las claras una medida demagógica y como toda medida demagógica va a tener su rédito político mañana en los titulares de los diarios, en las noticias, donde van a decir que esta vez los ricos, su patrimonio, van a ayudar a los que menos tienen. Pero la verdad, la realidad es que sus verdaderas consecuencias las vamos a ver en el mediano, en el largo plazo. Dentro de un año, cuando veamos que este impuesto no ha servido para nada, que no ha traído inversiones, que no ha generado más fuentes de trabajo y ha traído más pobreza, ahí se van a ver las verdaderas consecuencias. Nosotros tuvimos la soberbia de compararnos al principio de esta pandemia con las grandes potencias del mundo. Me acuerdo los gráficos de las curvas, explicando el presidente, dándole consejo a Suecia de lo que debía hacer, comparando el cuadro y las medidas tomadas de Argentina. Ese fue el corto plazo. ¿Cuál fue el largo plazo de esas medidas, de ese sermón sobre la pandemia? Es que la Argentina tiene la cuarentena más larga del mundo. ¿Y saben cuál fue la consecuencia de esa cuarentena más grande, más larga del mundo? Es que la Argentina hoy está al tope de los niveles de los países, a los topes de los índices de los países de más muerte por millón de habitantes. Ese es el saldo de esta política. ¿Por qué nosotros no apoyamos este impuesto? Porque es la caja de la política que pide y pide y no sacrifica nada a cambio. La Argentina, el Estado argentino, este modelo de Estado redistribuye muy mal. Estamos creando un impuesto pidiéndole más sacrificios a los privados. Sin embargo, los jueces, el Poder Judicial, 41 mil millones de pesos no se tributan en ganancias. Hay regímenes jubilatorios de privilegio, gente que ha pasado por un cargo, que se paseó por la actividad pública, y hay hoy jubilaciones de 500 mil, 600 mil, 700 mil pesos. Eso es una verdadera inmoralidad. Miren, este impuesto no se coparticipa, no se distribuye, no va a llegar a los que más necesitan. Con mucha nostalgia leía un artículo y me hacía pensar en que estamos contando la historia de las oportunidades perdidas. El Financial Times de Londres hace poquito publicaba un artículo que decía
que la Argentina en algún momento era rival de Estados Unidos. Eran naciones pujantes. La Argentina tenía el suelo y tiene el suelo más fértil del mundo. Tenía un ingreso per cápita hace menos de un siglo superior incluso a Estados Unidos por décadas e incluso a muchas potencias europeas. Era la Argentina entre las 10 potencias mundiales, las 10 economías principales del mundo, ahí estaba metida la Argentina. No hay un ejemplo en el planeta que se pueda comparar a la Argentina que después de 90 años haya caído tanto. No hay un país en el mundo que se nos parezca de pasar de las 10 potencias del mundo a los niveles casi del África subsahariana. Ojalá, ojalá algún día podamos ver un artículo en El Mundo y empecemos a contar no la historia de las oportunidades perdidas, sí la historia de las oportunidades ganadas. Muchas gracias, señora Presidente. Gracias, diputado.